San Vicente previene. Funcionarios del CESFAM de San Vicente vacunaron a las personas que asisten a los comedores solidarios municipales, ubicados en las escuelas de Callejones y Pueblo de Indios, como una medida preventiva más en el resguardo de la salud de los sanvicentanos. Cabe recordar que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que tiene entre sus principales síntomas fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga. Si bien puede presentarse en forma leve, también se puede agravar e incluso en algunos casos producir la muerte. Por esto es relevante la inoculación, ya que es la mejor forma de protegerse contra el contagio. Además, reduce el riesgo de enfermar y en caso de que se contagie, disminuye la gravedad de la enfermedad de las personas. Y lo más importante también, aminora el riesgo de hospitalización, algo fundamental en tiempo de pandemia por el coronavirus. Los comedores solidarios municipales funcionan los días lunes, miércoles y viernes, preparando porotos, charquicán y lentejas respectivamente. En este momento, el que funciona en la escuela de Callejones entrega más de 140 raciones diarias y el que funciona en el pueblo de Indios cerca de 160, aumentando las cantidades iniciales. Por esto, la colaboración de los vecinos, del comercio y las empresas es fundamental y toda colaboración es bienvenida. Sobre todo porque desde este lunes se sumaron dos nuevos comedores, en el Instituto San Vicente y en la Escuela del Tambo. Quienes deseen cooperar, como muchos ya lo han hecho en forma anónima, pueden hacer llegar sus aportes a los establecimientos educacionales que sirven de sede o la oficina de Dideco Municipal, ubicada en calle Carmen Gallegos, esquina Arturo Prat. San Vicente previene.